cuando él conoce a Pettoruti en un segundo viaje a la Argentina, a la que regresa con Clodín, yo no he logrado encontrar el registro de que él asistiera a talleres de Pettoruti, y he revisado todos los archivos Pettoruti. Pero sí me consta, y encontré testigos de la relación que hubo entre los dos. Parece que Pettoruti tenía gran admiración por las personalidades como las de Cérvulo, que son personalidades fuertes, distintas, con un toque violentón, ¿no es cierto? Porque él era un poco explosivo de su manera. Ahora, estos pintores son pintores cubistas y poscubistas, pero yo no encuentro la influencia cubista en la pintura de Cérvulo. Más bien encuentro, sí, la influencia del concepto de la racionalidad al crear el espacio plástico, ¿no? O sea, un espacio que se construye, que es un poco una posición distinta a la de la espontaneidad de gesto. O sea, es el control frente a lo que sería la libertad emocional o expresiva, o como quieras decir. Entonces, él también conoce unos pintores que se reunían en La Boca. Y sí, esas escenas de Buenos Aires tienen un referente en las pinturas de dos de ellos, que son Oscar Pachenza y La Cámara. Más de Pachenza, porque La Cámara hizo más interiores, pero la construcción de la imagen es sin duda. Y yo supongo que esto surge de este diálogo y de este enriquecimiento. Así que la escuela de Cérvulo es la vida. Es su vida de todos los días, y él va modificando las cosas en función de lo que va encontrando, elementos que le sirven. Hacia la pincelada suelta, ¿no? Ya en el año 44, 45, ya empieza a soltar y empieza a cambiar la paleta. La paleta se vuelve totalmente libre, pero no por una razón de reflexión o de decisión, sino porque es lo que le resuelve a él mejor su gesto. Y inmediatamente empieza esa etapa que es quizá la más intensa, ¿no? Que va desde el 53 hasta el 50, fines del 56, 57, donde hay una explosión de color y donde las formas van importando menos que la pincelada, que el color, que el gesto, es una pintura gestual. O sea, él se adelanta a una época, rompe la estructura y el límite de la forma de la imagen, ¿cierto? Para crear su imagen. Y su imagen dice mucho, sin a veces demostrar o tratar de representar lo estrictamente real. Viajes a Ica comienzan a darse también un poco por este acercamiento al señor de Luren, que se paraba delante del señor de Luren, sacaba su mulita con pisco y decía salud viejo. Además cargaba a anda y era
realmente tenía una devoción, pero una devoción al estilo Cérvulo, no la del rezo ortodoxo, no, él conversaba, se paraba delante del Cristo y conversaba. Y sin duda, pues, la vida de este hombre es de una intensidad desbordada, ¿no es cierto? Pero también con una carga autodestructiva evidente, ¿no? Quizá por frustración, carencia, no sabemos, no estoy haciendo un psicoanálisis. Pero en la pintura se reflejan. Si ven ustedes cuando llegan al año 58, cómo la paleta se oscurece, se ennegrece, y cómo esta vida que se va agotando, además porque hay un descontrol en su modo de vivir, se va dando en las cosas que hace, y por eso decidí poner los Cristos al final, y un Cristo que parece hundirse en el color rojo y se vuelve negro, ¿no es cierto? Que ya no tiene forma. Yo no sé si es más mística la última etapa, no creo. Yo no acepto mucho el término misticismo, porque el misticismo significa una entrega amorosa de alguna manera y una actitud espiritualmente muy, muy abierta y muy completa, que Cérvulo sin duda no tenía. O sea, esta relación y este pintar los Cristos, yo lo entiendo como algo catártico, entonces lo veo como una vía de salida y como un diálogo. Y sus Santas Rosas no son místicas, porque algunas son unas caras casi máscaras y muy terribles. Entonces uno piensa, esta madre que él adora y que niño la pierde, ¿no es cierto? Y otras circunstancias de sus relaciones de pareja, que han sido siempre muy intensas y cargadas de anécdotas, ¿sí? Hay una relación de amor no amor, ¿no? Y hay una relación también de abandono, frustración y de pérdida, y quizá hay un reproche en lo que está diciendo. Además, todo el mundo te dice que era un hombre, es un hombre muy querido por todo el mundo, a todos los niveles. Entonces hay una entrega, una simpatía, una necesidad afectiva que es evidente. Pese al color, yo no encuentro alegría, ¿no? Hay una densidad. Es que con el color, que siempre uno asocia con la alegría, la fiesta, la flor, sin embargo, él lo resuelve de una manera tan espectacular que se vuelven intensidades. Aún los más cálidos se vuelven una cosa muy extraña, muy densa. Es una vida intensa, rodeado de gente, y sin embargo yo siento una gran soledad en el centro.